Bueno, vamos con esta tercera hora de la mañana aquí en Es Radio, ya camino de la tertulia con Luis Herrero, Germán Terz, Fernando Lázaro. Y, bueno, es un día intensísimo, intensísimo. Pero antes querrán saber cómo está el tiempo. Bueno, ¿se acuerdan de ayer? Pues igual, pero peor. Si es que a llover mucho y a nevar le llaman peor. Hay que llenar los pantanos. Mejor dicho, esas retenciones artificiales de agua que en algún momento alguien hizo. Porque se dice que los pantanos de Franco están muy bien hechos y que cuando se llenan, por eso sale agua del grifo, y están haciendo la apología de la dictadura, que lo ha dicho Margarita Robles. Bueno, pues felizmente llueve y se van a llenar los pantanos, que menos mal que hizo Franco, porque si esperamos a que los hiciera Zapatero, los hace en Venezuela. Y además nieva, y la nieve, la cota de nieve baja. Realmente este mes de abril es el mes de las estaciones de esquí. Entre lo que ha nevado en marzo y lo que está nevando en abril, bueno, van a tener nieve hasta junio. 700 metros está la Sierra de Madrid, en conjunto en España está por debajo de los 1000 metros, o sea que va a nevar en todas partes. A esta hora tenemos 7 grados en Madrid, pero no vamos a pasar de 8, o sea que es un día frío. La máxima, Santa Cruz de Tenerife y Murcia, 22 grados, la mínima, León y Ávila, 0 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo. No voy a extenderme en lo que pueden leer toda la campaña de mentiras que han hecho contra mí los separatistas catalanes y los criminales de Soraya. Soraya tiene una red de gente que liquida civilmente. O sea, no son asesinos. Es lo que llamaba Lenin el asesinato civil de nuestros enemigos. Esta es gente que utiliza los medios de comunicación para destruir personal y profesionalmente a sus enemigos. Sus nombres son conocidos. Hay un libro mío que se llama El linchamiento, donde aparecen todos. Como digo, lo han intentado muchas veces, no han podido y tampoco van a poder. Pero conviene no olvidar que la banda de Cebrián, que en su día eran Ferreras, Gabilondo, etcétera, son los del 11M y que dependen de Soraya. Se habrían estado destituido 3 veces y 3 veces Soraya, por supuesto, con su super yo, o Rajoy con su mini yo Soraya, lo han salvado de echarlo de una empresa a la que ha arruinado por completo. Pero él no, él es multimillonario. Totus revolutus, como dice él, porque él es académico, con H, claro. Pero, en fin, es Soraya. ¿Y Ferreras? ¿Quién es Ferreras? ¿El de Roures? ¿El de la televisión? La televisión comunista, una televisión totalitaria hecha por el multimillonario comunista separatista Roures, que crea Zapatero mediante la prevaricación continuada con sus amigachos. ¿Y qué pasa? Pues que quiebran, como se llevan tanta pasta, quiebran y llega Soraya y los rescata. Y hace la fusión de Antena 3 a 3 Media, se dice, con La Sexta. ¿En qué consiste esa fusión? Esa fusión consiste en que los ejecutivos de Antena 3 cobrarán sus bonus en función de que suba la audiencia de La Sexta. Y dice, ¿y eso por qué? ¿Ese es el apaño político? Es decir, que los comunistas, como Ferreras, multimillonario, comunista, son proseparatistas, proislamistas, son lo peor de lo peor. Son como Cebrián, pero, en fin, con 15 años menos. Y un bachillerato menos también. Y entonces, pues que todo el dinero que ganen, pero los Silvio, los Bardají, Crehueras, todos los ejecutivos de Planeta, el dinero que ganan Antena 3, que es la que gana dinero del grupo, depende, el bonus anual, depende de que suba la audiencia de la máquina de picar carne que al rojo vivo y al azul muerto lleva todos los días Ferreras, King Kong, o King Kong Il. Los Ceausescu, les llaman ahí sus empleados porque parece que no nos tratan muy bien. Pero es Soraya. Es Soraya la que de manera ilegal, después de un informe de competencia en el mes de junio, que prohíbe la fusión, la hace por sus narices en agosto. Y es ilegal. Si hubiera un gobierno legal en España dentro de un año, lo primero que tiene que hacer es deshacer 2 fusiones ilegales. 2 absorciones, que era la salvación de la 4, porque también la habían hecho trizas. Se habían llevado una pasta loca, Cebrián, Gabilondo, y la habían llevado a la ruina, y se la dan a Berlusconi, se la traspasan. Telecinco es Berlusconi. Tiene más poder Berlusconi en la televisión en España que en Italia, se dice pronto.
Y lo otro se lo traspasan a D'Agostini Planeta, porque también está quebrada. De manera que la televisión de Felipe y la televisión de Zapatero la salva ambas, el PP. Cuando lo lógico sería abrir el mercado. Hicieron todo lo contrario. Pero es que además en Cataluña hay un golpe de Estado. Y en Cataluña está el conde de Godó, que es el que tiene la radio más separatista, RAC-1. Hay un animal en Miami que se llama el racún. El racún es una especie de zarigüeya, es como una enorme rata, una cosa tal. Pero ese es con N. Este es solo racú, como dice todo el mundo, la racú. Bueno, racú y la vanguardia, que es la retaguardia golpista, pero realmente la que organiza, la que da todos los días la munición para las televisiones, para las 6 cadenas y media de televisión golpista, que es la corpo de TV3, más Cataluña Radio. ¿Quién está detrás de eso? Soraya. De nuevo, Soraya. Yo estoy ya tan acostumbrado a que Juliana, Fray Gabilondo, o Soriñaki de Calcuta, para no confundirlo con su hermano el fraile, el Pío Gabilondo, y esta gente se meta conmigo, que es que me da igual. Me da exactamente igual. Pero ya cuando utilizan un periódico amarillo, Bild, para decir que en mi periódico, Alerta Digital, el sábado, yo he llamado a que maten alemanes, hombre, sí, hasta para la injuria hay que tener un poquito de decoro. Vamos a ver, Ferreras, o sea, Juliana, es que no tenéis mejor material. Este que lo ha buscado la Topor o lo ha buscado tú directamente, Enric, la mic de la Soraya. Bueno, esto lo empieza el íntimo amigo de Soraya, que es el director del periódico de Cataluña, al que ella le filtra los datos de la masacre de las Ramblas, para que luego él se asuste. Se asuste, lo publica y luego se asusta y dice, ay, no sé. Estos son los amigos de Soraya. Que yo había llamado a matar a alemanes en Alerta Digital, que me había felicitado de que hubieran muerto gente en Munster. Si mi periódico no es Alerta Digital, pues yo no tengo programa el sábado. Es que buscáis cada cenutrio, buscáis cada nulidad. Bueno, con el Bild ya queda escrito y ya nos entenderemos. Si hubiera justicia en Alemania, desde luego, al Bild le caerá una demanda, pero como Dios manda. Pero este es simplemente el emisario de esta gentuza. Esta es la cuestión de fondo. Y la cuestión verdaderamente de fondo es lo que ha pasado con Alemania, y mantengo el fondo y lo fundamental de lo que dije. O Alemania echa a esa tía que se ha burlado de España, de los españoles, del Estado de Derecho español, que nos ha tratado como si Honduras pidiera la extradición de un atracador de bancos y no de un tío que ha dado un golpe de Estado en España, que es por eso por lo que pide la extradición el Tribunal Supremo de España, o echan a esa tía, o por supuesto España tiene que romper relaciones inmediatamente, pero inmediatamente con Alemania. Cuando yo hablo de 200.000 rehenes, es por algo que alguien, que no sea el malvado Juliana, que aprendió en el Vaticano todas sus mañas. Es un inútil, no sabe escribir ni en catalán ni en español. Pero es ese tipo de grande ceboso que prospera en Madrid, porque habla así engoladamente, es como un argentino, pero en feo. O sea, presumido, pero sin cualidades, porque los argentinos tienen algo, ¿no? Este no. Es una flatulencia hecha anciana. Bien, pues el Juliana pues no sabe hacer estas historias. Vamos a ver, lo que yo digo, Juliana, a ver si te enteras y lo transmites a tu jefa Soraya en tus infinitas tertulias aquí en Madrid, donde corbras. Tú que hiciste el editorial único de inserción obligatoria en los 11 periódicos de Cataluña, tú, Juliana, tú, contra el Tribunal Constitucional Español, sin haber salido todavía la sentencia del Estatuto de Cataluña, tú, Juliana, tienes que enterarte. Lo que yo he dicho de los 200.000 rehenes alemanes es que con ese golpe contra España y contra la Unión Europea, Alemania convierte rehenes a todos los alemanes y a todos los extranjeros que viven en España. Porque si para España no rige la ley de la Unión Europea, todos los europeos que viven en España están fuera de la ley. Si España no es un Estado de Derecho, la ley no protege a los extranjeros que están en España. Puesto que nos declaran extranjeros los alemanes y no hermanos de la Unión Europea,
todos los europeos que están en España se convierten en extranjeros. Si la ley no ampara a España en Alemania, la ley no ampara a los alemanes en España, pero ni a los británicos, ni a los suecos, ni a los franceses. ¿Por qué? Porque Alemania nos echa de la Unión Europea saliéndose ella de la Unión Europea. Una ministreja socialista de tercera división con un tribunal de cuarta de la región de Schleswig-Holstein, o sea, no es quien para enmendarle la plana al Tribunal Supremo de España, mucho menos para burlarse de España, mucho menos para recalificar, para entrar en el asunto como hicieron, y menos aún para hablar de franquismo y decir que Puigdemont sería libre en un país libre, la República Federal Alemana. Es decir, que España no es un sitio libre, que España, pues hemos entrado raza inferior sin despiojar en la Unión Europea. Pues quédense con sus piojos. Que no hay Unión Europea, que quieren el Cuarto Reich, quédense con el Cuarto Reich. Ese negocio no nos conviene. A España le conviene un ámbito de seguridad común. Desde luego, si vamos a ser discriminados por ser antiguamente católicos frente a la raza superior aria y protestante, quédense con su país. Quédense, y quédense con Gazprom, y quédense con Rusia, que tiene muchas ganas de hincarles el diente. Disfrútenla. Sí, hombre, sí, disfrútenla. Pero con nosotros no cuenten. España no es un país de camareros ni de segunda división. Los camareros españoles son los mejores de Europa, sí. Vete a pedir cerveza a Alemania y verás lo que tardan. Pero no somos un país de segunda. Tenemos unos políticos de tercera, pero los españoles no somos europeos de segunda. Y si esta tía nazi progre se cree y presume y nos insulta, sepa que aunque no tengamos políticos que nos defiendan, la gente normal en España sí nos vamos a defender. Antes el Españexit que convertirnos en colonia de esta gentuza. ¿Te enteras, Juliana? ¿Te enteras de lo que son 200.000 rehenes? Pues a ver si a tus amigos del Bild les explicas mejor la cosa. Que es que mandas a cada mendrugo, que es que no estás para nada, ¿eh? Ya te veo yo muy atacado, estás regordío. Como los toros pasados de kilos, de arrobas, de romana. Estás regordío, que con tanta tertulia en Madrid, te inflan tanto más lo que tú te hinchas. Mal, ¿no? Estás como Ferreras, pero sin hueso. Todo sebo, vamos. Bueno, ¿qué hace ahora Alemania? Trata de seguir insultándonos, rectificando sin rectificar. No, esa tía tiene que irse a la calle. Tiene que irse a la calle porque se ha cargado la Unión Europea. Artículo de Jorge de Esteban ayer, presidente del comité editorial del Mundo. Dice, es que Alemania se ha cargado Europa, pero lo han dicho todos. Inocencio Arias, lo decía el otro día Sosa Wagner, todo el que sabe algo de Europa. Alemania con eso, con lo que está haciendo, porque sigue haciéndolo, se ha cargado la Unión Europea. No es solo por España, que sería suficiente, es por la propia Unión Europea. Hay que salvarla de esta gentuza que quiere imponer sus criterios racistas, de progre rancio. Esto que la democracia está para las sociedades superiores, para nosotros los hispanos una dictadura pintoresca, no sé, la de Fidel Castro, una buena guerra civil, para venir de turistas, revolucionarios, hacerse una foto. ¿Es eso? Pues eso no. Así que vamos con la rectificación, que no es rectificación. La única rectificación es que esta tía tiene que irse a la puñetera calle. Y Puigdemont a la puñetera cárcel. El gobierno alemán trata de rectificar las declaraciones de la ministra de Justicia apoyando a Carles Puigdemont y a los golpistas presos. Lo han hecho en las últimas horas tanto el portavoz del Ejecutivo de Angela Merkel como el portavoz de Justicia. Mientras tanto, la embajada española en Berlín, Victoria Morera, ha enviado una carta al diario alemán donde la ministra Barley realizó estas declaraciones contra el gobierno y contra la justicia española. En la misiva aclara que en España la justicia es independiente y que las alusiones al régimen franquista son anacrónicas. En Es la tarde de Dieter Esteban González Pons critica la política de comunicación del Ejecutivo de Rajoy. Pienso que no nos hemos explicado lo suficiente y que seguimos sin explicarnos lo suficiente y que es necesario que expliquemos mucho más hacia afuera lo que está ocurriendo dentro. En España vivimos demasiado pendientes de nuestro ombligo
sin ser conscientes que más allá de los Pirineos está la Unión Europea, y la Unión Europea hoy decide tanto, Bruselas hoy decide tanto en nuestras vidas como decide Madrid. Ayer decidió meter la pata, y cuando mete la pata, Pons la mete hasta el correjón. ¿Por qué? Porque el día anterior había dicho que con esta actitud la ministra alemana se cargaba el espacio Schengen, que es el espacio de seguridad común regido por la ley, por una ley común. Vamos a ver, una orden como la que emitió Llarena no se comenta, no se discute. O sea, no es un recurso de casación. No, simplemente se ejecuta. O sea, los países de la Unión Europea compartimos un mismo régimen, similar, democrático. Por supuesto, hay abogaduchos y hay rábulas, picapleitos y sobre todo narcolistos, que son los que alimentan, el AMPA es la que alimenta a los abogados ricachos, que buscan las diferencias entre una legislación y otra. No. Lo fundamental es la coincidencia. España pide a Alemania una cosa y Alemania se la da. Alemania le pide a Italia un delincuente y Italia se lo entrega. No se discute. Ya se entiende que Alemania tiene un régimen de un Estado de Derecho, punto. Es que no se discute. Se discute si es, no sé, Honduras, Papúa Nueva Guinea, en fin, un país ajeno a la Unión Europea. De un país miembro de la Unión Europea no se discute. Y si se discute, te has cargado la Unión Europea. Pero dijo lo de Schengen. Inmediatamente salió Dastis, el Plastis, que este por no ser, no quiere ser tan cobarde como Mariano, pero por humildad al final lo consigue. Había dicho en un alarde de valor, y uy, este lo va a pillar el toro suicida, loco, ¿dónde vas, Dastis? Dijo, un tanto desafortunadas, la ministra. Desafortunadas, en lugar de pedir la inmediata destitución, que es lo que hubiera hecho cualquier persona decente. No digo ya político, persona. Claro, si fueran personas no estarían en el gabinete de don Vagancio y Perecita. Bien. Y inmediatamente que dice González Pons, esto se carga, el espacio Schengen se carga la Unión Europea. Va y este dice, uy, yo no tocaría el espacio Schengen, yo en eso no quiero entrar. Y este dice, nos miramos el ombligo se lo ha mirado la germana, que debe estar encantada con su ombligo, la nazi progre esta anglo-germana. Debe tener el odio a España tradicional de los britis más la superioridad germana. O sea, es que lo tiene todo la criatura y encima de izquierdas. Lo que nos faltaba, socialista, a la puñetera calle y cocomocho a la puñetera cárcel. Esa es la única solución de este embrollo. Bueno, ya hemos comentado que el rey estuvo ayer en Barcelona y estuvo muy bien, y estuvo con la mujer de Llarena y con Llarena, y además los jueces hicieron por primera vez algo inteligente. No entró ningún político. Bueno, entró Catalá, pero eso es como si no entrara nadie. El borroso Catalá entra, se abre un taxi y no baja nadie. Bueno, este es el borroso Catalá. Es decir, no existe. ¿Qué ha dicho el ministro de Justicia en España? No digo español porque no lo es, no es nada. Es un tragaperras, es una moneda, es un coin, es un bitcoin, no es nada. Pero en fin, ¿qué ha dicho Catalá de lo que ha dicho su homóloga, ministra de Justicia de Alemania? Nada, no ha dicho nada. Este inútil, este escuincle político, no ha dicho nada, nada. Dice que ya veremos si el gobierno puede justificar siquiera el delito de malversación, que ella lo ve muy difícil, dice la tía, metida a jueza, que ya conocía la sentencia con anterioridad y que por supuesto la respalda. Y dice hoy, el propio, que debe ser el más tonto de Alemania, dice que no estaban autorizadas las declaraciones. Ah, pero es que hay que autorizar las declaraciones de una ministra. ¿Desde cuándo? Lo que pasa es que el que no es tonto en Alemania dice, oye, ¿y si en Alemania, en lugar de este marrajo, de pronto sale un tío, por ejemplo, el joven este, ¿cómo se llama este? Rivera, y dice que saca a España de la Unión Europea si no echamos a esta tía. Ya lo que nos faltaba, después del Brexit, el Españexit. O sea, lo que nos faltaba. Todo porque esta imbécil es progre y tal y cual. Vamos a echarla. Claro, ellos dudan. Pero claro, si aparecen los políticos españoles, decir, tranquilos, somos bueyes.
Somos bueyes. Nos emascularon hace mucho tiempo. Somos bueyes, tranquilos, no embestimos. Hasta un buey puede dar cornadas, que yo he visto alguno de Florito dar alguna cornada en las ventas, ¿eh? Cuidado con los bueyes. En este caso no hay problema. Bien, pero mientras tanto, el Partido Popular, para a lo que se dedica realmente, es a liquidar al Partido Popular. Mejor dicho, el trío calaveras del gobierno, o sea, Mariano, Soraya y Montoro, los protegidos de La Sexta, en especial Soraya y Montoro, claro, los protegidos de Godó, los protegidos de Prisa, busquen ustedes un ataque a Montoro y a Soraya los últimos 5 años, ¿eh? Fíjense si los pongo, los últimos 5 años, hasta 6, el tiempo que llevan en el poder, busquen un ataque en Prisa, en Godosia y en Sextosia, a Montoro y a Soraya. Ni uno, no los encontrarán, porque son los amos. En cambio, al PP como tal, a la derecha como tal, a España como tal, todos los santos días, al rojo vivo y al azul muerto, sin parar. Y ayer, pues le ha tocado a Cifuentes. ¿Por qué? Pues lo dije hace 2 semanas, lamento haber acertado, pero es que es tan predecible. Porque Soraya necesita tener 2 sitios, la comunidad y el ayuntamiento todavía no sabe, Perecita, si Vagancio se presenta o no se presenta, y por si acaso, ella ha liquidado. Había 2 candidatos buenos para el PP. Una, Cristina Cifuentes en la comunidad. Otro, Pablo Casado en el ayuntamiento. Ayer prácticamente medio cayó Cifuentes y hoy ya se tambalea Pablo Casado. Pero Pablo va a dar una rueda de prensa hoy, ya tardar ya es un error. Di que te cargas todos los másters, que se metan los másters donde los quepa. Ándalos a... No entres otra vez, pues entro en la misma trampa. No me acuerdo si fui a clase. Pero no contestes. Y métanse los másters míos, que tengo 6 o 7, métanselos en el bachillerato que les falta. Pero ¿por qué no lo hacen? Que la máquina de matar es la suya. ¿Quién mató a Soria? ¿Quién mató a Rita Barberá? ¿Quién liquidó a Esperanza Aguirre? Pues si son los mismos. Los que están contra Cifuentes son los mismos de Pablo Casado. ¿Por qué? Porque tienen que hacerle hueco a la monstruita. Y eso es lo que están haciendo. Hemos visto anteayer a todo el PP en pleno. Bueno, si es que queda algo del PP... Es por hablar, el PP murió en 2008 en Bulgaria, capital Valencia. Pero en fin, se sigue llamando PP. Aplaudiendo en pie, minutos, largos minutos, a Cristina Cifuentes. ¿Y la van a dejar tirada ahora? Porque esta es la gran cuestión. ¿La van a apuñalar ahora por una basura de máster? ¿La van a dejar tirada? Como dejaron al de Murcia. Esto es una cuestión de a ver quién puede más. O Mariano o Rivera. ¿Quién tiene más que perder? Rivera. ¿Quién se va a arrugar? Mariano. Vamos, acepto apuestas. Luego en la tertulia. El PP Nacional ha cogido las riendas de la negociación con Ciudadanos después de que ayer Ignacio Aguado pidiese la dimisión de Cristina Cifuentes. Durante toda la tarde Martínez Maillo y Villegas estuvieron reunidos. El PP quiere ganar tiempo, pero ya se pusieron sobre la mesa varios nombres para sustituir a Cifuentes y mantener el gobierno. Suenan los de Ángel Garrido y Pedro Royán. Y para 2019 sigue sonando el nombre de Pablo Casado como candidato al Ayuntamiento madrileño. El vicesecretario de Comunicación aportará hoy mismo toda la documentación del máster de Derecho Autonómico que hizo en la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que Cristina Cifuentes, pero cursado, eso sí, 3 años antes. El dirigente popular lo adelantaba en el programa En Casa de Herrero. Y yo en este caso lo que creo es que, bueno, si ahora lo que empezamos es a disparar a los políticos que, oye, sin ninguna pretensión, pero simplemente hemos querido seguir estudiando y invertir dinero y esfuerzos para seguir actualizándonos, simplemente porque hay quien dice que un profesor que no me veía por clase... Pues sinceramente, yo que he estudiado en otros países, lo que se prima es captar alumnos que estén trabajando, que puedan aportar, que investiguen y que hagan buenas tesis. Bueno, yo ya lo he dicho y tengo aprecio por Pablo Casado, la conozco hace mucho tiempo, es un hombre valioso, es un bien queda, esto es un problema, pero los políticos son así, en general. Nunca te fíes del elogio de un político, porque así nunca te...
nunca te preocupará cuando te apuñalen. ¿Por qué? Porque la búsqueda del poder, que es la política, su apetencia y en su caso disfrute, pues es como es. Junto al poder anida el mal, es que es así. Pero necesitamos políticos, alguien tiene que ser político. Vamos, hombre, no, si no caemos en analfabeto. Hombre, por lo menos Pablo Casado, que es una persona que sí que ha estudiado, que ha visto mundo, que ha estado con gente importante, trabajando. Tiene 6 o 7 máster, no sé cuánto máster tiene. Todo esto viene de Polonia, quitaron un año de carrera y pusieron máster para que se forraran las universidades. Si todo viene de allí, si es una porquería toda la historia de los másters. Es un problema de la universidad española, no de la rey Juan Carlos, como dice Juan Luis Cebrián, el totus revolutus. El totus revolutus, y está en la academia. Académico con H, le dije yo en su día, y aún me quedé corto. Bueno, vamos a ver, la gran cuestión, lo que decíamos. A ver, el más, el zahorí de las interioridades del Partido Popular, Pablo Montesinos, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Hemos visto hace 2 días aplaudir de una manera no solamente entusiasta, sino emocionada a Cristina Cifuentes, a toda la Convención Nacional del Partido Popular. ¿Cuál es tu opinión? ¿Van a dejar caer a la aplaudida o van a sostenerle el pulso a Ciudadanos? Bueno, eso lo decidirá el presidente Rajoy. Lo que está claro es que hay movimientos internos bastante importantes. Ya lo avanzábamos ayer, ¿no? Los mismos que aplaudían a Cristina Cifuentes en ese auditorio en la Convención Nacional del Partido Popular, después ya sin cámaras delante se iban a los pasillos, y yo decía ayer, en Es Radio sollozaban ante los periodistas ya, insisto, sin cámaras delante, y decían que la situación era insostenible. Lo que vimos ayer es que la Dirección Nacional del Partido Popular, en concreto Fernando Martínez Maillo, el coordinador general, el hombre fuerte de Mariano Rajoy en Génova, tomaba las riendas de la negociación con Ciudadanos y hablaba directamente con Villegas. Ayer en Génova había un enfado bastante palpable con el Partido Popular de Madrid por no intentar acordar con Ciudadanos esa comisión de investigación en el marco de la Asamblea de Madrid. Un enfado, insisto, bastante importante. Maillo entonces toma las riendas tras una negociación con el equipo de Cristina Cifuentes, y a partir de ahí lo que se empieza a especular, a barajar en la sede nacional del Partido Popular, es que esto es una afirmación rotunda y después vienen las especulaciones. La afirmación rotunda es que perder el poder en la Comunidad de Madrid no es una opción. Esto lo dicen fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular, y a partir de ahí se empiezan a barajar posibles sustitutos de Cristina Cifuentes, a corto plazo como presidente interino, pero también a medio plazo de cara a los comicios de 2019. A corto plazo, ¿cuáles son los nombres que se escuchan? El de Ángel Garrido, que es el mejor situado para hacerse cargo de la presidencia de la comunidad. ¿Quién es Ángel Garrido? Es el número 2 de Cifuentes en el gobierno y en el partido, y Garrido comparece hoy en rueda de prensa en la Puerta del Sol. Y el otro nombre que más se escucha es el de Pedro Rollán, actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Se estaba escuchando mucho también el nombre de Ingracia Hidalgo, pero en Libertad Digital nos pusimos en contacto con ella y reconocía, sin entrar en el fondo de la cuestión, que ella en ningún caso puede serlo porque no es diputada y los estatutos ahí son muy claros. Luego está el candidato a medio plazo, el verdaderamente importante, porque el PP bajo ningún concepto, dicen en Génova, se puede permitir perder la Comunidad de Madrid. Y ahí ya se empiezan a hablar de nombres de peso. ¿Cuál era el rumor ayer en los círculos populares? Que un tándem perfecto, se decía antes, eso sí, de que saliera la información sobre Pablo Casado y su máster, el tándem perfecto podría ser el de Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Tú has hablado de ello en alguna ocasión? Bueno, yo lo dije hace meses. Si empiezan a disparar es que esta quiere hacerse sitio, porque no es seguro que vaya a suceder a Mariano. Pero es tan seguro como que a Mariano teme al banquillo y su duda es: ¿conservo mi aforamiento o me voy por fin a mi casa? Y por supuesto yo creo que... Pero en fin, esto hay apuestas. Yo creo que por supuesto se presenta a las elecciones y lleva al Partido Popular a lo que llevó UCD, de 160 a 12 escaños. Pero el problema es que entonces la otra no tiene sitio.
y naturalmente quieren esperar a Madrid a ver si cambian las tornas. Y Madrid es el mejor sitio, vive aquí, está instalada y le gusta mandar en Madrid. Y había dos sitios en Madrid, la alcaldía y la comunidad. Se cargaron a Esperanza, se cargan a Cifuentes, pero es que los dos sitios los quiere ella, para hacer tándem con el que le convenga. Hasta bueno, ahora era Pablo, pero como la máquina de picar carne ya ha empezado también a picarle los dedos a Pablo, pues inventarán otro. ¿Qué te apuestas a que ponen a Garrido? Bueno, es una de porque las es el opciones. Que pesa menos, es el que tiene menos entidad, Rollán sí que tiene peso político, y lo que quiere es Soraya, es que no haya nadie. De todas maneras, es verdad que ayer se insistía en lo que llevamos contando durante los últimos días en Libertad Digital. Es muy importante en esta crisis del Partido Popular de Madrid contar, evidentemente, lo que se dice públicamente, las ovaciones, el respaldo de María Dolores de Cospedal a Cristian Cifuentes, pero también contar lo que nos dicen ya a micrófono cerrado. Y ayer se insistía en que la situación, se insistía en Génova, la dirección nacional del PP, que la situación era insostenible y que se había llegado a la percepción de que ya no iba a haber vuelta atrás, de que la situación era prácticamente irreversible. Y en esa sensación de que Cristina Cifuentes está más próxima a su caída política es cuando se producen los movimientos y, ya digo, Fernando Martínez Maillo toma las riendas de la negociación con Ciudadanos. No hay que olvidar, por cierto, que Mariano Rajoy está de viaje oficial a Argentina. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo no? Me quito de en medio. ¿Cómo claro, no? Pero hoy Mariano Rajoy podría tener un problema de esos que no le gustan nada, que es tener que comparecer en rueda de prensa con su homólogo argentino, con Macri, y tener que responder a asuntos relativos a líos internos del Partido Popular. Eso no le gusta absolutamente nada y eso puede ocurrir hoy en ese viaje oficial de Rajoy a Argentina. Y un apunte más. Ayer Pablo Casado, previendo la información que iba a salir en el diario El País, informó previamente a la Dirección Nacional del PP, lo contamos también en Libertad Digital, se reunió con los dirigentes populares, les enseñó toda la documentación que ya había estado recabando. Recordemos que el primer contacto entre Casado y ese periodista del diario El País es el jueves, en vísperas de la Convención Nacional de los Populares, para recabar el apoyo, el respaldo de los miembros de la Dirección Nacional del PP. Entiendo yo, y esto ya es comentario propio, que Pablo Casado lo que no quería bajo ningún concepto es algún tipo de fisura en el apoyo de la Dirección Nacional, visto lo que ha ocurrido con Cifuentes. Pues eso pienso yo también, y que todavía creen los Reyes Magos. En fin, aquí el único rey mago que tenemos es Felipe VI, que Dios lo conserve muchos años. Muchas gracias, Pablo. Como la situación de los populares sigue estando muy delicada, va a estar todavía muy complicada en las próximas horas, si hay algún tipo de novedad, nos ponemos en contacto a las 10:30. Pablo Casado ya nos ha convocado a los periodistas para eso que se llama un briefing, una charla informal para presentarnos toda la documentación. Así que si hay alguna novedad, os llamo enseguida. Muy bien, muchas gracias. Mariano Alonso, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, antes de irnos a la tertulia, ayer salió muy campanudo, lleva dos o tres implantes, lleva Aguado, porque ese pelo que lució ayer no lo tenía, ¿eh? Bueno, no menos que los del líder del partido, permíteme que lo diga, ¿no? No, pero es así, tú lo ves todos los días, tú has visto tú crecer ese pelo, igual que otros ven crecer la hierba. Federico, Aguado ha sido padre recientemente y tú ya sabes que la paternidad hace crecer. Sí, sí, pregúntale a Cifuentes lo que piensa. Florecer todo. Sí, sí, pregúntale a Cifuentes, que es madre, pregúntale lo que piensa de la conciliación. Bueno, pero lo fundamental, ¿tan seguro está de que Mariano va a dar marcha atrás que dan un paso que podría ponerles en una situación delicada? Vamos a imaginar que el PP no era un partido compuesto por un grupo de eunucos, otro de traidores y otro de víctimas. Si ahora le plantean a Ciudadanos, mantenemos a Cifuentes, ¿tú crees que llegan a la moción de censura o siguen ramoneando un año así, dejando pasar el tiempo? Bueno, Federico, recordarás que hace unas semanas ya en Libertad empezamos a hablar de la solución murciana. Sí. De lo que ahora hablamos. Sí, que lo mundo. Publicasteis, Ketty, tú y Pablo. Y ha sido este tal cual. Pero todo Muro, depende de quién resiste. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ese escenario es muy parecido al de Murcia de hace un año, que como se consiguió acercar a Pedro Antonio Sánchez. Es decir, a Ciudadanos le viene bien que haya una amenaza de moción de censura de la izquierda.
es un farol, que en ningún caso la apoyaría, y eso le viene bien para esas negociaciones a las que se refería Pablo antes entre Villegas y Maillo. Cuando se ponen a hablar de Villegas y Maillo es que la cosa ya va, en serio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en ese margen de este mes que queda, porque la moción se debatiría... Bueno, mes, de mayo, ya son 20 días, ¿eh? O sea que algo menos, sí. Sí, más o menos. Final de abril dijo, y final no tiene que ser el último día, o sea, quedan una semana, 10 días. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí forzar la renuncia de Cifuentes. Pero, Federico, la particularidad, la diferencia con el caso de Murcia, es que en el caso de Murcia, al final, Pedro Antonio Sánchez dimitió, los acuerdos de investidura de Ciudadanos, sea el de Cifuentes, sea el de Susana Díaz, sea el de Mariano Rajoy, son acuerdos de investidura para una figura en concreto, es decir, que el acuerdo cae. Por lo tanto, en Murcia se empezó a negociar un acuerdo de nuevo y no lo hubo, y Fernando López Miras, el sucesor de Pedro Antonio Sánchez, fue investido con la abstención de Ciudadanos, porque por mayoría sí, por el reglamento de la Asamblea de Cartagena. Sí, pero pasó lo mismo. Al final, la fórmula, ¿qué más da? Es importante decir que es que esto aquí no puede ocurrir, porque aquí el presidente de la Comunidad de Madrid tiene que ser investido por mayoría simple, es decir, que tiene sí o sí que obtener el apoyo de los 17 diputados de Ciudadanos. Me parece que ese es un matiz diferenciador importante, y sin duda Ciudadanos va a aportar, bueno, pues eso, una figura que pueda ser Ángel Garrido, con el que tiene un buen contacto. Porque, hombre, claro, es todavía un peso más ligero que a Ignacio Aguado. O sea, es como un pluma con un mini mosca, o sea... Porque claro, es que Cristina Cifuentes era un semipesado. Entonces, entre pesos en el boxeo, pues hay que se tiene mucho respeto. No, desde luego, el escenario que quiere Ciudadanos es ese, como tú dices, un peso ligero en la Puerta del Sol de aquí al año que viene. Evidentemente, ni hablar de apoyar una moción que haría presidente Gabilondo y que le daría la Puerta del Sol para hacer campaña de aquí al año que viene. Eso está absolutamente... descartado y descontado, y evidentemente es de esperar que en la nueva negociación de otro acuerdo de investidura alguna cláusula más se incluiría. En cualquier caso, en Ciudadanos nos hablan en privado de que sería un presidente, bueno, pues meramente de gestión de lo que queda aquí hasta las elecciones, que no es mucho, que es un año. Muchas gracias, Mariano Alonso. Vamos a una pausa y ya la tertulia, porque anda que no hay que comentar. Es la mañana, radio. Bueno, Vanessa, ¿quién va a querer, bueno, cualquiera, querrá opinar hoy? Sí, porque es que hoy es un día para temas, opinar. Sí. Además es muy fácil, desde su propio teléfono móvil con el WhatsApp nos mandan una nota de audio al 648-91-9260 y a partir de las 9:30 su voz puede sonar en la tertulia. Iberia, Sara. Iberia, sí. Además, quedan solo unas horas, así que hay que darse muchísima prisa para que puedas aprovechar esos estupendos precios de la campaña que ayer comentábamos aquí en este programa, para viajar antes y después del verano y aprovecharse de esos precios. Billetes Asturias, por ejemplo, desde 29 euros el trayecto, Milán 39, Shanghái 199 o Nueva York por 200 euros. Son solo algunas de las múltiples ofertas que, entrando en iberia.com, podemos reservar ya mismo. La mutua, Silvia. Qué importante es tener un buen seguro, Federico. Un buen seguro. Y si está bien de precio... Pregúntale a Cristina. Pues fíjate, si estuviese atenta, podía llamar al 902-555-485. No, seguro que lo está haciendo. En el PP todos los seguros son pocos. Todo lo que pueda pasar. Claro. Pues seguro de coche, seguro de moto, seguro de vivienda y seguro de vida. ¿Qué más podemos pedirle a la mutua? Que encima nos bajan el precio. Ya poco más queda que pedir. 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. A la tertulia. Es la mañana de Federico. Con Federico.